cacao no solo ha cautivado a generaciones durante siglos, sino que también ha conquistado al mundo por su exquisito sabor. Conocido como alimento de los dioses, el cacao tiene su origen en Centro y Sudamérica. Fueron los olmecas, mayas y aztecas quienes perfeccionaron su cultivo y técnica para elaborar una bebida a base de agua a la que le llamaban xocolatl. Era principalmente consumido por los nobles y sacerdotes como elixir de vitalidad y longevidad. También se le dio uso como moneda de cambio, ya que facilitaba fraccionarlo, transportarlo y almacenarlo. Moctezuma ofreció el espumoso chocolate a Hernán Cortés, quien lo mandó a España con todo y la receta. Fue en el monasterio de piedra donde se elaboró por primera vez, pero no fue bien aceptado por su acidez. Pero una vez que lo mezclaron con leche, azúcar, canela y vainilla, rápidamente entró en el gusto de monjas y frailes, ayudándoles a soportar las penitencias impuestas por el ayuno. También las damas de la alta sociedad lo empezaron a degustar como un estimulante para permanecer despiertas durante los largos sermones en las misas. Esto suscitó grandes debates sobre su consumo, hasta que la iglesia aceptó la ingesta del chocolate como bebida. No faltó quien consideró el chocolate como una bebida para los cerdos. Así lo describe el viajero italiano Girolamo Benzoni en su libro Historia del Mundo Nuevo, aunque también declaró que nunca llegó a probarlo. La infanta española Ana de Austria lo lleva a París al casarse con el futuro rey Luis XIII. La corte francesa pondría de moda beber chocolate en las reuniones de la aristocracia. La popularidad del cacao continuó en aumento, llamando la atención de otros países europeos, creándose plantaciones en el Caribe, África, el sureste asiático, para satisfacer la creciente demanda. Durante la revolución industrial, se crearon las primeras barras de chocolate y comenzó la producción en masa. Es así como el chocolate regresa a México en forma de una deliciosa golosina. Si bien Suiza y Bélgica no siembran cacao, son famosos por producir chocolates de gran calidad. Pero nuestro país produce uno de los mejores cacaos del mundo. Productores de Tabasco y Chiapas han desarrollado barras ganadoras en el International Chocolate Awards. Desde los rituales ancestrales hasta las deliciosas barras y bombones, el cacao ha sido un gran símbolo de placer y deleite y sigue siendo una importante fuente de economía. La siguiente vez que se te antoje comer una real y auténtica barra de chocolate, que sea de cacaos mexicanos.